Durante la noche de Belites en Barranquilla se registró el crimen de una mujer en el barrio El Bosque. Las autoridades buscan a un vecino de la víctima, quien sería el principal sospechoso de este feminicidio. En la madrugada, cuando los barranquilleros festejaban el 7 de Velitas, el infortunio tocaba a la familia de Mayerly Rocío Velázquez. Una llamada los alertó. A la mujer le habían disparado. A eso de las 2:30 de la mañana, lastimosamente por temas de intolerancia, pierde la vida una mujer, la cual momentos antes se había visto envuelta en una riña. Allí también se tiene conocimiento de la persona que ocasionó las heridas que posteriormente le causaron la muerte. Aunque ella fue trasladada a un hospital cercano, los médicos nada pudieron hacer y se confirmó su deceso. Este individuo ingresó a una residencia posterior a una riña, como lo dije anteriormente, saca un arma de fuego y sin mediar palabra agrede a esta persona, ocasionándole un impacto mortal a la altura del abdomen. Es trasladado a un centro asistencial donde lastimosamente pierde la vida, dada la circunstancia de intolerancia. Este no fue el único crimen en la ciudad. En otros puntos y en casos aislados se produjeron otros 2 asesinatos. La invitación a los ciudadanos es que en estas épocas de festividad sigan haciendo uso de esa libertad que les otorga nuestra Constitución, que les otorga la democracia en Colombia, pero que no hagan uso irresponsable de la ingesta de gases embriagantes, que es lo que está conllevando a que se produzcan las lesiones personales y los homicidios. A pesar de estos hechos violentos, las cifras se redujeron notablemente en comparación con el año 2018, donde hubo 6 asesinatos. Lewis Forets, Cable Noticias.